¿Está molesta? Pregúntale a Franco. ¿Hizo algo malo? Ay, ¿no me dijo que se moría y que estaba loco por mí? Anoche me dejó plantada. ¡Jimena, vamos! ¡Jimena! ¿Por qué saliste con ese chorro de babas, gran imbécil? ¿Cómo fuiste capaz de hacerle eso a Jimena? ¿No me escuchas o qué? A ver, ¿tengo que aguantarme a su nuevecito o qué? Ese no es motivo para que seas grosero con ella, ¿me entiendes? No vayan a armar escándalos. Ya déjalo en paz, Oscar. No me voy a quedar callado, Juan, cuando veo lo que hace este cretino. Peores cosas me hacen ustedes, como ocultarme que me vino a ver Rosario. Se lo callaron, ¿verdad? Porque quieren que me separe de ella. Así que te ves con Rosario, ¿verdad? ¿Te atreviste a dejar embarcada a Jimena para verte con esa vagabunda cabaretera? Me la encontré casualmente. Y no voy a dejar de hablarle, Oscar. Después de lo que te hizo, eres un baboso. Eres un baboso. ¡Cansado! Dije que lo dejes. Y si se quieren pelear, lo hacen fuera de esta casa, caray. Pues esto no se va a quedar así, ¿me oyes? Lo vas a arreglar y no vas a volver en lo de antes, ¿me escuchas? ¿Cómo lo vas a impedir? Yo la voy a seguir viendo, ¿eh? ¿La voy a seguir viendo? Sal. ¡Pasa! Que salgas, te dije. Sí, la voy a seguir viendo. Porque la quiero y ella me quiere también. No sabes lo que soñé con este momento. Me parecía imposible haberte perdido. No me perdiste. Ya ves, me pasó lo mismo contigo. No quiero que volvamos a separarnos ni a discutir más. No lo soportaría, ¿sí? ¿Y tu novia? ¿Qué va a pasar con ella? Franco, no quiero hacerte daño, ni a ti ni a ella. Si volvemos, tienes que jurarme que no estoy interfiriendo. No interfieres en nada, Rosario. Júrame que no traicionarás a nadie por mi culpa. No quiero a ninguna otra, solo te quiero a ti. Y si tengo algún compromiso, lo rompo, te lo prometo. ¿Piensas casarte? Dime la verdad, Franco. Pues sí, hay algo de eso. Pero, no sé, todo puede cambiar, ¿no? Franco, te quiero mucho. Pero después de lo sucedido, no voy a interponerme si te comprometiste. No quiero ser responsable de un desastre. No me casaría con nadie que no seas tú. ¿Eso lo entiendes o no? Recuperado, sí. Y no pienso perderte por nada, pero por nada del mundo. Por ti soy capaz de enfrentarme a lo que sea, pero no te dejo, Rosario. No te dejo. ¿Estás siguiendo o qué, Oscar? ¡Que te subas! ¿Estás seguro de lo que dices? Completamente, don Armando. Era el tipo ese, el tal Franco. Lo vi salir del edificio de la señorita Rosario y ahí pasaron un buen rato. Es infeliz otra vez. Otra vez, ¿no? Desapareció. Me la está robando el muy desgraciado. ¿No le hiciste nada? La verdad, no tuve oportunidad, don Armando. Pues porque de momento que menos pensé apareció una camioneta y el tipo se subió allí. Y bueno, el tipo no se encontraba solo, don Armando. Me imagino que lo seguiste, que me puedes informar dónde vive. Qué pena con usted, don Armando, pero lamentablemente usted a mí no me ordenó eso. ¡Cabeza de chorlito, no tienes iniciativa! ¿En dónde diablos lo voy a encontrar para ponerlo en el sitio que le corresponde? ¡Esta era la oportunidad de saber dónde se oculta! Lo lamento mucho, señor. ¿Debiste matarlo? ¿Acaso no tenías un arma a la mano? Claro que sí, señor. Habían armas en la camioneta, pero la verdad no era prudente haberlo hecho en ese momento. Si ese tipo no existiera, Rosario volvería conmigo porque él es el único que se interpone entre los dos. De cualquier manera, debo dar con su paradero.
Pero no será para repetirle la golpiza, sino para borrarlo del mapa definitivamente. ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡Venga pronto! ¡Muerto! ¡Venga! ¡Muchachos! ¡Bueno, por Dios! ¿Qué pasa? ¡Respeten la casa! ¿Qué pasa? Eres un traidor que no tiene palabra. Y tú, un espía que me andas siguiendo por todos lados. ¡Me obligaste! Estás metido en ese edificio, ¿verdad? Donde seguramente vive Rosario Montes. ¿Te viste con ella, desgraciado? Sí, no te voy a mentir. ¿Crees que te tengo miedo o qué? Regina, retírese. Retírese, por favor. Juan, yo no voy a continuar con todo esto. Ya estoy cansado de crearle falsas expectativas a Jimena y de salir con ella, el idiota de Leandro Santos. Voy a romper con esta relación sin sentido. Primero te rompo el alma, ¿me oyes? ¡Cálmate! Tú vete a dormir al cuarto de Lidia, no quiero más peleas. Te vas a dormir al cuarto de Lidia. Sí, vamos a hablar. ¿Mi gallito qué? ¿A dónde? ¡Suéltame! ¡Demonios! Vas a entender que no puedes seguir manipulándonos, ¿eh? Yo todo lo he hecho pensando en los tres, no solamente en mí, Juan. ¡Manipulas y te mantienes alejadito! ¿Por qué lo vas a negar? Presionaste a Franco para que se enredara con una mujer que no quiere. Y lo mismo habrías hecho conmigo si te sigo el juego. Es que es capaz de casarnos con cualquiera, con tal de seguir tus propósitos. ¿Eso piensas? Entonces alejémonos de esa casa, ¿eh? Demos por terminado el asunto. ¿Por qué diablos seguimos yendo si todo está perdido? A ver. Si te quieres lavar las manos, retírate. Pero yo tengo mis intereses y de allí no me muevo porque no me da la gana. Claro. Porque no puedes dejar de ver a Norman y solo, ¿no es cierto? Eso es problema mío, ¿me oyes? Es problema mío. Tengo mis derechos. Igual que los tiene Franco, ¿eh? Y si le da la gana de enredarse con esa cantante cada vez que lo haga, que elija su propio destino. ¿Qué vida le espera con esa mujer? Se arruinaría su vida, igual que tú la tuya, si sigues persiguiendo a Norma Elizondo, ¿entiéndelo? Pues si fracasamos es por nuestra voluntad, pero no por tu ambición. Ya deja de manejarnos, Oscar. Ya deja de manejarnos como si fuéramos marionetas, porque no lo somos. Métetelo en la cabeza. No lo somos. No me digas que piensas salir, Fernando. Tengo que ir a las oficinas del centro. Prometí encargarme de algunos negocios que dejó tu papá y no puedo descuidarlos. Todavía no te encuentras bien. Debes esperar un poco a recuperarte. Me siento perfectamente. Y me impacienta quedarme encerrado exponiéndome a un encuentro con Norma. Todavía no se han reconciliado.